I tornem de publicitat i aquesta vegada anem a donar pas a Verònica Ruiz per a contestar a totes les conclusions que han posat damunt de la taula els nostres convidats de les diferents formacions. Parlem de la Creu del Ribalta. Verònica. Sí, en primer lloc, Javier, si em permets, és que aquesta forma nova d'anomenar este monument de la dictadura franquista és que és la Creu dels Caiguts de tota la vida. A mi m'agradaria contestar algunes coses que són errònies i més no falses. Per exemple, Cristina Gavarda, diu que complisca ja la llei, no? que tinc unes mesures cautelars. Mire, són unes mesures cautelars, una llei està en un altre estrat. Això són unes mesures cautelars dictaminades per una magistrada a proposta de l'Associació d'Abogats Cristians. Unes mesures cautelars que diuen que la partida que ella anomena eliminació de la cruz i ampliació del Parc Ribalta, que se quede quieta, que no se mueva. Aquesta partida no existeix en el pressupost. Per tant, entre altres coses, recorrim també per aquest motiu. I, a més, vostè confirma, afirma, que nosaltres hem creat un problema, que no fem més que crear problemes. Un problema se crea... Un problema se crea... Disculpa, Cristina, si em permets, acabe i tu, quan vulguis, me contestes. El problema se crea quan hi ha partits com el seu, que no volen assumir que hi ha que complir la llei. I la llei s'ha de complir, vulgui vostè o no vulgui. I a més, el problema està ahí des de l'any 44, no l'he creat jo. I a més, l'any 79, quan se va iniciar l'andadura de la nostra democràcia, era massa pronta per a poder fer aquest tipus de mesures. Ara, la dreta, de tota la vida, vostès diuen que és massa tard. Aleshores, en aquell moment massa pronta i ara massa tard. I la senyora Carrasco diu que en l'any 79 tots els partits se posen d'acord, no, tots menys el suyo. Todos menos el suyo, señora Begoña Carrasco, que el seu partit, Alianza Popular, el seu partit, va votar en contra de la resignificació i a més volia que ficara a los caídos por Dios y por España. Me gusta que me des la razón. No dicen de ser... Me gusta que me des la razón porque acabas de reconocer que esa cruz ya no es la cruz de los caídos, sino que es la cruz en homenaje a las víctimas de la violència. Un altre partit va votar en contra de la resignificació. Pero salió adelante, cuenta la verdad. Salió adelante, dile a los castellonenses. Malgrat la dreta. Díselo a los castellonenses. Pero vostès fores encara ficarien a los caídos por Dios y por España. Díselo a los castellonenses para que sepan quién les está mintiendo, hombre. Del que son. Díselo a los castellonenses. Son hereus del que son, per molt que vostè vulga parlar per damunt meu, que és el que sempre fan, xillar i fer ruïdo. I no res més, nosaltres complirem la llei, que és la nostra obligació, i no estic dient jo que sigui un monument franquista, no és una base errònia, ho diu un comitè d'experts. No perquè ella diga que no és un monument franquista, deixa de ser-ho. El ruido lo hace un gobierno que no se preocupa por lo que le preocupa a la mayoría social de los castellonenses, que quiere imponer su pensamiento único y su forma de hacer las cosas. Por eso le han cambiado, como decía Cristina, el nombre a nuestra ciudad, eliminando el castellano, cuando Castelló siempre había sido desde el año 82. Por eso ahora se empeñan ustedes con la Cruz del Ribalta. Pues mire, no... A mí, claro que me preocupa el pasado, claro que me preocupa el pasado, pero no voy a resolver algo que ya resolvieron nuestros mayores, ya resolvieron nuestros abuelos. A mí lo que me preocupa, aunque ustedes hablen entre ustedes, a mí me da exactamente igual, porque yo le hablo a los castellonenses. Entonces, a mí lo que me preocupa es el futuro de nuestros hijos. Porque ustedes están tan preocupados por el pasado, por cambiar cruces de sitio, por desenterrar a Franco, que es que se nos está escapando el futuro de nuestros hijos, que tienen ustedes esta ciudad 4 años paralizada, que no han hecho ustedes nada de provecho para los castellonenses. Y termino, por ejemplo, termino, el presupuesto y termino, para empleo. Por favor, ese paro que ha bajado un 25% desde que gobernaban ustedes. Termino diciendo que si tanto os preocupa el cumplimiento de la ley, se lo digo a Compromís, pero también a sus socios que apoyan, tanto os preocupa porque os manifestabais medio gobierno del Ayuntamiento de Castellón, de la ciudad de los castellonenses, porque os manifestabais a favor del referéndum ilegal de Cataluña. Si tanto os preocupa el cumplimiento de la ley. ¿Que a usted no le preocupa el cumplimiento de la ley? No, le debe preocupar poco, porque si se manifiestan a favor de la independencia de Cataluña... Fernando. Hi ha un element que és perillós en el discurs de Begoña Carrasco i pareixeria que l'Estat només ha de fer càrrec de les coses que preocupen a la ciutadania, i a la ciutadania no li preocupa molt que el camió de la basura passe o que hi hagi aigua de la aixeta. Hi ha moltes coses que l'Estat s'ha de fer càrrec perquè és part del poder, de les competències que té el poder públic. I també és una competència assumir el compliment de la llei de la memòria democràtica. A mi, sincerament, no és la meva prioritat... De la unitat d'Espanya. No és...
La Constitución española, lo que estamos pidiendo en muchas ocasiones que se cumpla, y que ustedes están defendiendo todo lo contrario. Están defendiendo a los que quieren romper España, no, Cristina, a los que quieren romper a la ¿quién Unión. ¿Quién quiebro para aportar el tema a la no, Unión? No, 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 claro que sí. Hombre, nuestra vicealcaldesa, la señora Brancal, estuvo haciendo un mitin en Cataluña. Aleshores, no es la principal preocupación de la ciudadanía, sí, creo que tampoco es la principal preocupación del equipo de gobierno. Ya en una otra serie de necesidades materiales que están también en la agenda del acord del grau y que estarán en el próximo acord progressista que se signa a partir del 26 de maig, però l'Estat s'ha de fer càrrec del compliment de la llei, de totes les lleis, perquè és el que té que fer com a poder públic. Los premios de la ciudad de Castellón, todos con lacitos amarillos repartiendo los premios. A mí me parece muy triste, muy triste que queráis catalanizar la Comunidad Valenciana. Me parece muy triste. Perdoneu. Estem parlant... És que estem canviant un poquet la història, si no canviaré de tema. Estem parlant de la Creu del Ribalta. ¿Se retirará, sí, no retirará? ¿Qué penseu? Sí. No cambien de tema, por favor, por favor. Yo lo que iba es a darle la enhorabuena a Fernando, que es el candidato, y a decir que ahora que ya habéis terminado con las primarias y tal, que pises la calle y verás las preocupaciones de los castellonenses. Sí, nos hemos cruzado algunos días. Verás la calle. Pues verás lo que te dicen. Y verás si les preocupa la cruz o no les preocupa. Y verás les importa o no les importa. Quiero decir, y que se gasten el dinero, su dinero de los impuestos en eso. A la señora Gabarda, que por más veces que repitan una mentira, no se convierte en verdad. No, desde luego. Eso ténganlo claro, ¿eh? Bé, anem ya a cambiar. Estarem pendents del que passa amb aquest monument. Ho dice así, però no donar-ne uns xatges. A veure, anem a canviar de tema i anem a parlar de les llistes electorals, perquè amb un to de noms s'han parlat, seran veritat, no seran veritat, per uns altres. Per exemple, Amparo Marcos sí que va presentar la seva llista en l'Ajuntament de Castelló. També Compromís, Fernando Navarro, d'ací a no res, ha finalitzat les primàries. També Begoña Carrasco, estem pendents, al igual que de Ciutadans. Per això anem a parlar de les municipals, per exemple, Xavi del Senyor, que no repetís. Què ha passat, Fernando Navarro? Nosaltres, des de Podem Castelló, des del principi, vam explicar que en aquesta ocasió, en 2019, ens presentàvem a les eleccions com a Podemos, una diferència substancial respecte a la situació en 2015, i la nostra predisposició sempre va ser trobar un acord en Castelló en Moviment i en Esquerra Unida del País Valencià, un acord que vam tancar fa unes setmanes, i fruit d'aquest acord hem celebrat unes primàries conjuntes, on han votat prop de 800 persones en la ciutat de Castelló, unes primàries entre tres partits diferents, un procés inèdit en tot el País Valencià, que crec que demostra que el nostre espai polític continua sent diferent a la resta, i han hagut persones que en aquest acord no s'han trobat còmodes. Jo la veritat és que lamento molt que Xavi del Senyor no s'hagi trobat còmode en l'acord que hem signat Podemos, Castelló en Moviment i Esquerra Unida del País Valencià, i desitge que estigui tirant una mà i aportant tota la seva experiència i el coneixement de la ciutat a la candidatura. Ho hem dit al principi d'aquest debat número 2 ja oficialment, perquè avui s'ha oficialitzat en el boletí oficial de l'Estat. En les Corts Valencianes, número 2, Cristina Gabarda, se va vostè a València? Me voy a Valencia, pero bueno, seguiré viviendo en Castellón. Me lo han preguntado mucha gente, que si me voy a quedar a vivir aquí o me voy a ir a Valencia. Evidentemente me quedo en Castellón, mi casa está en Castellón, mi familia está en Castellón, y voy a pelear desde Valencia, por supuesto, en una de las cosas que más me preocupan como madre de cuatro niños. Tengo cuatro hijos, uno de ellos además es autista, y me preocupa mucho que las personas con dependencia y diversidad funcional no reciban los recursos que necesitan para avanzar, para incrementar su autonomía personal, para tener las terapias que necesitan, y por otro lado me preocupa muchísimo y muchísimo, no se sabe cuánto, la educación de mis hijos. Se nos está imponiendo en la escuela, actualmente tengo tres hijos que van a la escuela pública, se nos está imponiendo a los padres el 100% de valenciano. Yo, evidentemente, como la mayoría de padres, e incluso los que son o llevan el carnet de Compromís en la boca, quieren que aprendan inglés y que sepan castellano, porque saben que en un mundo globalizado es fundamental el conocimiento de idiomas.
Pero no obstante, claro, el que se lo puede permitir, que es lo que suele pasar, paga unos estudios de inglés en un país de habla inglesa para sus hijos, los manda fuera, pero nosotros vamos a por una, lo que queremos es una educación pública igualitaria para todos, que todos tengan las mismas posibilidades de estudiar esos idiomas y no solo el que tenga dinero pueda hacer y el que no lo tenga. No a eso, en cuanto al Scorpio, yo le tengo que preguntar, en el Ayuntamiento de Castelló, ¿se sabe alguna cosa? Porque se han dicho diversos noms y encara se sabe res. Bueno, en Ciudadanos aún no hay una lista cerrada, ni un candidato oficial. Se están perfilando las listas todavía y, bueno, en breve plazo de tiempo, por supuesto que estarán y se presentarán en tiempo y forma, puesto que estamos dentro de plazos en Junta Electoral. Finaliza el plazo la semana que viene, ¿no? El día 21. El día 22, ¿no? Lo importante y lo mejor que está haciendo el partido es que están entrando grandes profesionales, personas de la sociedad civil, que llevan toda su vida dedicándose pues a su empresa, trabajando, ¿no? Siendo trabajadores de a pie, que no viven de la política, como pasa en otros partidos políticos, que hay gente que lleva 24 años en política. En Ciudadanos no tenemos esa mochila, por decirlo de alguna forma. Y bueno, sabemos que van a hacer un gran trabajo dentro de las instituciones y al que venga, por supuesto, tendrá todo el apoyo y toda... Estaré en pendés, ¿no?, de la lista también del Ayuntamiento de Castelló per part de Ciutadans, pero también del Partit Popular. ¿Quan se sabrá, quan vostè donarà a conèixer la llista dels seus companys de partit? Bueno, nosotros, a diferencia de Ciudadanos, tenemos candidata, porque así me eligieron los afiliados de Castellón, y nos falta la lista. La lista, pues la verdad es que es lo que peor llevo, porque pues tenemos gente sobradamente preparada, como decía el anuncio, pues para hacer tres listas y solo nos caben en una. Por tanto, pues la daremos a conocer el día 17, que es cuando empieza el plazo de presentación de candidaturas. También habrá alguna incorporación de personas de la sociedad civil, pero nos nutrimos de gente del partido, porque ha estado estos 4 años a nuestro lado, luchando, trabajando, pero sobre todo pues para cambiar las cosas que ven que en esta ciudad han pasado en estos 4 años y que no les gusta. Anem a escoltar també, aquesta vegada ja, Compromís, el cap d'Adán serà Ignasi García. Vostè està en el número 3, si no recorde mal, i ja s'ha fet conèixer per part de tot el món la seva llista, no? Compromís. Sí, nosaltres a Casa de Compromís vam fer unes primàries obertes a la ciutadania on el que se postulava com a cap de cartell era Ignasi García, i la resta de persones que em postulàvem per a formar part d'aquesta llista érem simplement candidats a formar part i a seguir treballant per a les veïnes i veïns de la nostra ciutat. Després d'aquestes primàries obertes a tothom, se va elegir el lloc on teníem que estar cadascú dels que postulàvem candidats, i efectivament jo vaig de número 3, i estiga on estiga, d'ací 2 mesos, després d'aquesta multitudinària festa de la democràcia, perquè anem a votar absolutament tot, no quedarà res per votar, jo i la resta de companyes i companys que ens acompanyen a la llista, estem on estem, seguirem treballant dia a dia per als nostres veïns i veïnes. No se va vostè a València, no? Perquè deien algunes mitjans de comunicació abans de donar a conèixer la llista que vostè s'anava a València. Vostè se queda en casa. No, mire, jo en Cultura em vaig trobar tan desgavell, ja ha sigut el treball tan intens i hem ficat tant d'ordre i hem creat tal estructura que jo en aquest moment no em puc permetre el luxe de deixar que això puga revertir-se. És que vostès van perdre, Begoña. És que vostès van perdre. Dic perdre per dir alguna cosa, ficant un altre comillat. Partit Socialista... El partit... Ja estem esperant que pidáis perdó. Por eso, por el corralito... A mi, per favor, per favor. Ja veuen vostès i estem en precampanya. I això que comença el divendres la campanya electoral, autonòmica i general. I a mi m'agradaria parlar del Partit Socialista, que va ser el primer que va donar a conèixer la seva llista. A més, Pedro Sánchez arriba aquest divendres a la ciutat de Castelló. Bueno, pues sí, además por primera vez un presidente
del gobierno inicia campaña y abre su campaña electoral en Castelló, con lo cual, ¿qué educación tienen ustedes? Que superan sus fuerzas. Con lo cual, pues bueno, pues orgullosos de que un presidente del gobierno empiece campaña en nuestra ciudad. Yo las he respetado, por favor, cuando ustedes han hablado. A mí no. Yo las he respetado. A mí no, ahora no me des lecciones, Nuestra candidatura, efectivamente, encabezada por Amparo Marco, fue la primera en hacerse pública, una candidatura que yo creo que es potente y que bueno, que aglutina también a sensibilidades, distintas sensibilidades de nuestra sociedad, muy plural, con perfiles muy variados y gente muy, muy capacitada y muy válida, y bueno, también con incorporaciones de algún independiente, con lo cual yo creo que si las tendencias de las encuestas, desde luego desde el PSPB vamos a trabajar para consolidar esas tendencias, bueno, que el día de las elecciones el resultado de las urnas, que es la encuesta realmente definitiva, sea la más satisfactoria. Això és la valoració i l'opinió de cada formació política d'ací, dels representants en la institució municipal de la ciutat de Castelló. Però què opinen vostès en el carrer? Pues escoltar, a veure i a veure què diuen. No soy político, pero muy mal. Creo que muy mal. Hay demasiada guerra todos los días, ya los partidos. Se están peleando todos los días, todos quieren entrar a mandar. Todos son mentiras lo que dicen, ¿eh? Todos son mentiras lo que dicen, y luego a hablar de la verdad, pues qué. No sé, la gente, tenemos que decidirlo la gente. Pues la verdad es que veo un poco todo muy caótico, porque todo es en plan pim, pam, pero nadie aclara nada, así que un poco difícil. No me gusta porque no trata bien a la gente. Son egoístas y solo piensan ellos. No piensan en el pueblo y en la gente. Horribles. No las veo las cosas muy claras. Y no me gusta cómo está el panorama. El panorama lo veo fatal. No sé qué es lo que saldrá, pero esperemos que haya un poquito de cambio. Todo lo que hemos luchado, nosotras, yo por lo menos, en las manifestaciones que han hecho en los años que yo estaba, en los años 70, y ahora nos lo han quitado todo radicalmente. Ahí tenim l'opinió del carrer, l'opinió dels veïns de la ciutat de Castelló. La veritat és que hem fet més, però és que tot el món diu el mateix. És un problema. És un problema per part de la ciutadania davant l'opinió que tenen de vostès, dels polítics en general. Què vol parlar? No m'estranya que estén hartos, que estén desilusionados incluso con la política, porque yo soy política y también lo estoy. Yo soy, vamos, o sea, como persona, ya no como política, como persona, si cogemos ejemplos, como han ocurrido en esta legislatura, de la escuela San Vicente Ferrer no se cierra, mítico de la alcaldesa. Mítico de la alcaldesa en un pleno a propuesta de Ciudadanos. Y al día siguiente, la escuela San Vicente Ferrer, cerrada. El ayuntamiento va a tener paredes de cristal. Transparencia, 80 reclamaciones hemos tenido que llevar al síndic de Greuches por no darnos información, la información que tenemos derecho como partido político a recibir para poder fiscalizar y hacer nuestra función. O otra frase mítica de Castellón va a ser una ciudad libre de desahucios. Es que al final, claro, cuando se miente, cuando se engaña a los ciudadanos recurrentemente, lo que generas es una desconfianza total y, por supuesto, una falta de credibilidad en la ciudadanía hacia la clase política. Y eso es lo que han conseguido el pacto del Grau, que más que del Grau parece del Frau. Bueno, yo la verdad es que por una vez y sin que sirva de precedente estoy de acuerdo con Verónica, porque decía que es que hay mucho lío con tantas elecciones porque vamos a votarlo todo y es verdad que eso no ayuda porque la gente ya no sabe a quién tiene que votar y cuándo y luego pues la verdad es que hay que escuchar, hay que aprender y tenemos un problema los que nos dedicamos a esto de la política y es, yo he oído muy mal, mentiras, caos, egoístas, algo
estamos haciendo mal porque los políticos hemos perdido algo sagrado que nunca debimos perder, que es la confianza de los ciudadanos, que es lo primero que hay que recuperar. Y digo que algo estamos haciendo mal y hago autocrítica a todos porque yo no soy política, yo estoy en política, yo soy abogada, me dedico a la defensa de mujeres maltratadas y pedí una excedencia en mi profesión y renuncié al sueldo que tengo en mi puesto de trabajo para cobrar, que cobramos por supuesto en el Ayuntamiento de Castellón, pero para dedicarme en cuerpo y alma a mi ciudad, porque quiero cambiar las cosas que no me gustan, porque quiero mejorar la calidad de vida de los castellonenses. Y por tanto estoy perdiendo dinero, porque si me dedicara o compatibilizara, que se puede, pues ganaría más dinero, y estoy perdiendo lo más sagrado para mí, que es tiempo, el tiempo de mi hija, que no lo estoy perdiendo, lo pierdo con ella, pero lo invierto en los castellonenses y en nuestra ciudad. Y eso, sin embargo, no se percibe, no se valora, porque parece que es que no teníamos otra cosa mejor que hacer, otra profesión, y hemos venido a la política No, somos muchos, la gente honrada, la gente honesta y trabajadora que ha venido aquí a luchar por Castellón, por tratar de cambiar las cosas y por ayudarles y mejorar su calidad de vida, se lo aseguro. Estos testimonios yo creo que demuestran algo preocupante, es que la crisis de legitimidad democrática que se va a abrir en este país en el año 2011 no s'ha tancat. O sigui, la ciutadania pense que la política no està servint per atendre els seus problemes, i això és un risc que té una societat democràtica com la nostra, i és un risc perquè obri la porta a que vinguin, a que tornen els que tindrem així la pròxima legislatura, i són els que volen retrocedir a principis protodemocràtics o de no reconeixement de drets, i m'estic referint en este cas a Vox. Jo crec que tots els partits hem d'escoltar això, Podemos també, Podemos, que venir a regenerar la vida política i que ha tingut molts tics de la vella política, hem d'atendre molta atenció a aquests testimonis i hem de tindre un compromís, jo crec, que per redignificar la vida política. O sigui, jo crec que és absolutament legítim en democràcia tindre principis de justícia diferents. En aquesta taula entenc que hi ha principis de justícia més liberals, més centrats en l'individu. Així tenim principis de justícia més vinculats a una idea de la justícia comunitària, i això s'ha de discutir honestament, sense mentires, sense crits, i crec que si avancem cap ahir podrem regenerar la vida pública, perquè la política és molt... I ho dic jo, que vinc d'un procés de negociació entre partits complex, la política és dura i té moltes coses molt complexes i molt lletges, però és fonamental per a transformar la vida de la gent, i no ens podem permetre que la nostra gent no confia en les nostres institucions, perquè, com dic, obri la porta a un fantasma que és molt perillós. Sí, estem a punt de finalitzar, Verónica, si te pareix, i que finalitzi ja Patricia Puerta. Sí, mire, per a mi la política, i així no l'entenc, no la puc entendre d'una altra manera, és una eina necessària per a millorar la vida de les persones. I probablement les persones, que som nosaltres, hem vist durant massa anys com les persones que es dedicaven a la política, a la classe política de la que parlava fa un moment Cristina Gavarda, aquesta classe política o aquests polítics d'aquell moment ens han acostumat a utilitzar aquesta política per a beneficiar-se individualment. I per tant és normal que la gent en general tingui una desafecció total i absoluta cap a totes les persones normals, absolutament, que temporalment en les nostres vides han fet un impàs per a dedicar-nos en cos i ànima a treballar per als nostres veïns i veïnes, des de la institució que sigui, des de la institució que vulgui presentar-se. En qualsevol cas, aquesta desafecció només i únicament poden saber-la les persones que actualment ens estem dedicant i deixant la pell per a dedicar-nos a aquest servei públic en vocació de servei públic. Però si des de l'oposició o des del govern no se deixa de fer soroll i de pegar crits i exagerant i extremant els arguments, com així ocorreix i com moltes d'aquestes persones ho fan públicament i en la boqueta xicoteta, porta tancada, te diu ho estem fent malament, si no canviem això tot, entre tots, sobretot uns més que altres, això no canviarà mai. A ver, está claro que las mentiras, las faltas de respeto, ese día a día continuado por parte de políticos y de políticas, por supuesto crea descrédito, ¿no? Y hace que la gente desconfíe de las políticas y de los políticos. Pero sin duda yo pienso que lo que más daño ha hecho a esa confianza que la ciudadanía tenía hacia la política y hacia las personas que hacen política, porque no olvidemos que al final somos personas, ha sido sin duda la corrupción, sin duda alguna. Estoy convencida que la corrupción, todos los casos que cada día
abren páginas y páginas de periódicos y diversos debates, tertulias televisivas y telediarios, es sin duda lo que hace que la ciudadanía pierda la confianza en el político, en la política y en todas las políticas que hacen esas personas. Sin duda tenemos que consolidar, yo creo que tenemos que consolidar, que eso hay que recuperarlo, porque la política es la herramienta que tenemos para mejorar el día a día de toda la ciudadanía. Con lo cual yo creo que consolidando los gobiernos progresistas sería la manera de que recuperásemos esas políticas sociales que tanta falta hacen. Por eso animo a todos a que el próximo 28 de abril y el próximo 26 de mayo acudan y voten. Amore. Hay que votar. Sí, ya que no votar. En casa, no y que digo a quién, tú... cada uno que elija a quién, que lo mediten, obviamente, pero que vayan a votar. La gente tiene que ir a votar, que no se queden en casa. Anem ja a finalitzar pràcticament estem fora de temps. Tinc que dir que a continuació anem a parlar després de publicitat amb l'espai de l'entrevista amb la candidata al Congrés de Ciutadans, Sandra Julià. Demà també farem un especial de l'entrevista a les coses clares. Vindrà Susana Ros, candidata al Congrés, al Partit Socialista, i així sucessivament per arribar a quan arribi el dia 28 d'abril, que farem Televisió de Castelló Mediterrània, un programa especial connectant amb València i en Alacant. Farem un programa autonòmic per a tota la gent que vulga saber tot el que passa a Alacant, a València i sobretot a la província de Castelló. Connectarem amb les dues províncies valencianes, les dues províncies germanes, en un programa especial que farem el dia 28 d'abril a partir de les 8 de la nit. Tot això, abans d'això, farem l'entrevista per a conèixer todavía més a les candidats que ens representaran en les diferents institucions públiques al llarg de les pròxims 4 anys. Fins així, ara mateix tornem a la tercera part de les coses clares. Gràcies a tots i molt bona nit. Gràcies. 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 Gràcies.